Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Se escucha? Ahí, ahí tenemos audio, ahí tenemos audio. Eh, espero que sí. Eh, siempre me pasa lo mismo. El micrófono. Me olvido el mute o alguna configuración en el OBS. Pero bueno, ya estamos. Estamos online. Bueno, espero que les haya gustado la música de hoy. Tuvo un variadito, ¿no? Eh, para arrancar, así que nada. Acá estaba terminando el helado, por eso tardé un poquito ya mi setecito para entrar en calor también así que bueno nada y estaba buscando un veíto que algunos amigos me pasaron pero no estoy encontrando eh, dónde está aparte lo busqué en Google como pensaba y no no lo estoy encontrando pero bueno nada eh, hoy iba a hablar un poco de Cigar la realidad es que esta semana estuve a full, mismo ayer fui a la oficina y nada, no hice tiempo para armar nada, algún tema en particular. Íbamos a hablar con, con Casu, pero al final no se dio. Eh, así que lo dejamos para la semana que viene. Así que vamos a hacer un variadito de cosas, ¿no? Vamos a ver un poco del de, de mercado, de la cripto. Las noticias más recientes de alguna de las dos monedas que está hablando todo el mundo. Y bueno, voy a ver también de configurar bien la cámara porque estoy viendo que sigo estando verde, lamentablemente. A ver si la podemos toquetear un poquito acá la configuración para ver qué podemos hacer. Configurar bien. Vamos a ponerle en auto eh, el balance. Ah, está en auto ahora. Bueno, ahí, ahí estamos, me parece. Ahora estoy rosa, ¿no? Pero bueno, todo, todo no puede ser perfecto. A ver, propiedades, configuración de video. Eh, porque no me agarra. El problema que tengo es que no me agarra bien. Eh, ¿Cómo se llama? El tema de las luces. Porque como atrás tengo azul y rojo, rojo para el otro lado. Y después adelante tengo blanco. Hace cualquier cosa. A ver, vamos a probar así. Ahí estamos bien, me parece. Un poquito rosa, ¿no? A ver ahí. No, se va a ver. es lo que no quiero? Bueno, ahí, ahí parece un poquito más real. Si no puedo a ver. Ahí, ahí estaría, ahí estaría. Bueno, eh, a ver, vamos a ver. Acá vamos a pasar a... Internet en la escena. Ahí estamos. Y ahí vemos el tema de Luna. El martes estuvimos hablando un poco de esto. Y nada, esta, esta cripto está un poco sustentada por todo el tema de USDT. Eh, UST, no, USDT, que es otra. Eh, nada, esta era una moneda que la llamaban estable, como vimos. Y claramente no era estable porque. Eh, para que una moneda sea estable, tiene que estar resguardada en eh, lo, lo otro. Digamos que el otro bien que quiere ser estable, digamos, uno a uno. En el caso de UST, teóricamente eran los dólares, pero no tenía un resguardo de en dólares. Entonces tenía un resguardo en una moneda que justamente se llama luna. Como podemos ver, hace una semana empezó a pique. Empezó a pique, empezó a pique, empezó a pique, empezó a pique. Y al día de hoy está en un valor de 0,007. Cuando hace una semana estaba a 80 dólares. Así que, bueno, nada, esta moneda era el sustento de UST. Obviamente, como el sustento no fue bueno. Podemos ver las, las caídas, trataron de recuperarlo quemando moneda, eh, tokens en realidad, trataron de hacer varias acciones para recuperarlo, pero bueno, la gente perdió confianza y se fue yendo, nadie quiso, había mucha oferta de la moneda y pues como podemos ver el día de hoy fue casi terminado. <laughs> pero bueno, nada, sigue activo, miren el volumen, ¿no? Una locura. 1.39 T. No sé qué es, porque billones, trillones de dólares. ¡Wow! Movieron un montón de plata. Así que nada, era para la noticia. Para empezar, el tema de las cripto. me pareció algo importante mencionarlo. Eh, espero que nadie esté viendo, esté metido en esto o haya salido a tiempo, ¿no? Claramente. Pero bueno, eh, Nada, son cosas que, que pueden pasar. Eh, lo otro que quería ver, a ver, denme un minuto. Ah, ahí estamos. Quiero ver si encuentro el videito este de. Seguramente lo hayan visto. Eh, Rompe Minero en vivo. Ah, sí, sí. Si alguien. No puede ser que no lo hayan subido a YouTube, ¿no? Eh, era una persona que estaban haciendo un vivo eh, y, bueno, nada, en el vivo se entera que las monedas habían andado un poquito mal y se le ocurre romper, enojarse por, porque, ¿cómo se llama? por la caída de las cripto, no porque como podemos ver allá en la pantalla, ahí se puede ver, está todo rojo. La única que está verde es BNB, la de Binance. Eh, Todas las demás están en el rojo. Lo que me sorprendió es la caída de Ethereum. Hoy cayó un montón de Ethereum, pero bueno. Nada, ¿va? vamos a ver. Eh, rompe el minero en vivo, no está. Eh, a ver. Ah, lo tengo en este teléfono. Dame ah, un minuto. Vamos a buscarlo acá. Ah, el dato este de Luna y todo eh, me lo pasó. El amigo Duni que, que le dije que lo iba a mencionar, obviamente. Eh, porque nada, me, me dijo, no me puedo sumar, debe estar con las cosas de la facu. Pero te lo voy a pasar. Así que, ah, acá está Razor, me, me pasó el, el video este, gracias. A ver. Eh, a ver si, ¿Cómo me lo puedo pasar? Ah, ya sé cómo me lo puedo pasar. Acá, enviar. Acá, a ver, denme un minuto. Estamos acá. Che, hoy se conectaron poco. ¿Qué están todos durmiendo? Todos vagos. ¿Estaremos saliendo? Sí, dice que estamos en vivo. Eh, es la primera vez que levanto y hay poca gente. Así que, nada, venimos con buen promedio. Pero ve que el jueves mató a todos. Y hace un fresquito y salí a andar en bici terrible. Eh, acá está. A ver. Uy, oh, no me lo muestre. Ah, acá. Que Exacto. Una palabra vieja, ¿no? Acá, vamos a pasar acá. Acá. Y acá lo abrimos. Ahí está. Ahora vamos a cambiar la escena para que lo podamos ver. A ver si lo puedo poner horas. en pantalla. ¿Perdón? Bueno, esto es muy gracioso. Ah, después tenemos otra noticia. Vamos a hablar un poquito de la eco party que hoy, hoy, al mediodía, presentaron un par de noticias. Algunas ya la dijo Leo, hay otras que están. En el video, la vamos a ver. Mm, 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 mm. Vamos a pasar acá. Bueno, vamos a prestar atención a este video porque es muy gracioso. Para mí es excelente. Y si seguimos acá el gráfico, pueden ver que cayó 40% en las últimas 4 horas. Perdón, ¿qué cripto? Ethereum. ¿Cuánto? Un 40%, o se rompió. No, pero recién, el Enrique, hermano, me estás jodiendo. Lo recién lo acabo de armar, boludo! Pero la concha de mirar. No. Recién lo recién lo no. No. Bueno. Y si seguimos acá el gráfico. Lamentablemente sé es que esta es una persona que no está hace mucho en criptos, ¿no? Porque eh, en criptos es así. Sube, baja. Eh, todo el tiempo. Y podés tener un minero. Y hay veces que ganas poca plata, hay otras veces que ganas un, un poco más. Nada, eh, ese aguantar estas cosas, ¿no? Nosotros, capaz que los argentinos ya tendríamos que estar un poquito más acostumbrados, ¿no? Por la economía local, digo, ¿no? Pero bueno, nada, eh, fue muy gracioso. Mucha gente me preguntó si, si era yo. Claramente no soy yo. El minero sigue acá, dando sus pocos dólares, pero bueno. Sigue funcionando y tengo confianza de que esto se va a recuperar en algún momento. Ahora BTC está en verde, vamos. 29,459. Nada, lamentablemente rompió algo que no estaba bueno, que era la barrera de los 30, porque hay algo que se llama soporte. Teóricamente los 30 era un soporte y rompió esa barrera, porque hace muchos años que, eh, o mucho tiempo, no muchos años, que no rompía esa barrera en baja. La rompió. Eh, yo suponía que iba a caer más, por suerte no. Llegó a 28 creo, lo mínimo que lo vi. Pero bueno, está recuperando, ahora ya está a 29, puede ser que suba, eh, seguramente. En realidad va a subir, el tema es que no sabemos cuándo, ¿no? Así que nada, eh, no, no creo que vaya a caer más. Pero bueno, acá no hay ciencia exacta de nada. Bánquenme, que voy a bajar un poquito la cámara, que me quedó. Ahí está. Eh, bueno, la otra noticia que queríamos, que quería que compartir con ustedes, eh, ya hablamos un poco de cripto, es el tema de la eco party. A ver, eh, vamos a ver si encuentro el video ahora. Eco party 2022. Hicieron una muy buena presentación los chicos. Leo, un genio ahí, dando la cara como siempre. Eh, así que, bueno, nada, vamos a Hacer como una video reacción de la presentación de la eco party Son cuatro minutitos, es corto, pero creo que vale la pena. Nada, Leo ya nos había comentado eh, hace dos semanas que estuvo con nosotros. Y nos había comentado, nos había adelantado que el evento era presencial. Fue una primicia para este canal. Y ahora ya están las fechas y el lugar. Y el dato del precio de la entrada. Así que bueno, vamos a verlo. A ver, tengo que modificar el setup porque tengo las cámaras justo adelante del monitor donde tengo el OBS. Entonces, me tengo que mover para poder ver las escenas. Pero bueno, detalles. Vamos por esto, ¿eh? Y vos, bienvenido a... Él. El trabajo que están haciendo los chicos mejoró terriblemente de todos estos años. En, en media es excelente. Esta presentación me pareció sublime. Le falta un poquito a Leo soltarse, pero bueno, no es fácil estar delante de las cámaras, ¿no? Pero la presentación, la música, me parece muy bueno. Pará, ¿No son de la tierra? No, chicos. La ECO del futuro se hace en el espacio. Hola a todos y todas. Estamos acá en la nave de la ECO, el lugar desde donde realizamos todos los streamings durante estos dos años de pandemia. Hoy estamos muy contentos porque les queremos anunciar que la ECO vuelve a ser presencial. Y anoten la fecha, el 2. 3 y 4 de noviembre nos volvemos a encontrar para. Así que vayan ahí, abran el Google Calendar o lo que usen y vayan anotando. Todos ¿eh? 3 y 4 de noviembre de este año. La Eco. Pero también tenemos otras noticias muy importantes para contarles. Para empezar, la Eco Party de este año va a tener una nueva casa. Durante estos dos años de pandemia. Vamos a extrañar el Conex, obviamente, ¿no? Ese patio. Pero bueno, seguramente va a ser mejor este año. Uh, toqué cualquier cosa. Ah, por acá está. Va a ser su primer Eco Party presencial. Por eso, no queremos que falte nadie. Y los invitamos a conocer el nuevo lugar donde vamos a hacer la Eco Party de este año. ¡Vamos! Dato. Eh, cuando inauguraron las dos oficinas, me invitaron los chicos y, la, y muchas de las fotos que están circulando las saqué yo. Así que dato de color, eh. muy buena la oficina, oh, un buen logro. en Plaza Brasil, frente al Sec, el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el lugar donde vamos a hacer la Eco este año. El Sec es uno de los centros de convenciones más modernos de América Latina. Su arquitectura tiene un diseño industrial y sustentable y es el lugar ideal para eventos de tecnología. Tiene una ubicación privilegiada en la ciudad. Está en Recoleta, frente a la icónica Facultad de Derecho de la UBA. Se ingresa a través de Ahora pueden entrar a calega, modifican el lugar y le ponen el set. Excelente lugar, yo no lo conocía, eh, me parece que está muy bueno. La Plaza Brasil, donde convergen la línea H del subte y también las principales líneas de colectivo de la ciudad. Eso está buenísimo, que tenga fácil acceso tanto en colectivo, eh, después en auto, en subte, también tenés el tren en retiro, está muy bueno porque viene mucha gente de afuera. Y facilitar el acceso a un evento como es este, que así internacional, está muy bueno. Así que ahí un puntito más. La conferencia va a tener lugar el 2, 3 y 4 de noviembre. Los días previos vamos a tener trainings altamente técnicos dictados por referentes de todas partes del mundo. Y ya está abierto el Call for Papers y el Call for Activities. Se está soltando, Leo. eh. Se está soltando en cualquier momento. Vamos a tener un gran actor, hacker. La info en la descripción. Otra noticia importante. Venimos de dos años de pandemia y no queremos que nadie se quede afuera. Por eso, este año la entrada va a ser gratuita. Datazo. En una semana vamos a abrir la registración para todos y todas. Chau, nos vemos en noviembre. Ah, me olvidaba. La temática de este año es el metaverso. Los dejo con el nuevo logo de la ECO. Bueno, ¿qué les pareció? A mí me pareció fantástico. El, el laburo que hicieron de media, el laburo de, de Leo ahí también me, me pareció excelente. Y me pa está bueno que mezclen el tema del metaverso, ¿no? Estaría bueno, todavía no están las charlas, pero que haya charlas de seguridad. Que hablen un poco del metaverso, aunque creo que todavía es muy temprano para estar hablando de seguridad en el metaverso. Podría ser un poco de humo, pero... Me parece que estaba bueno empezar a hablar estos temas. ¿No? Cuando hay cosas nuevas, está bueno que la seguridad esté desde un principio. Así que nada, va, va a estar bueno. Va a estar bueno seguramente este año la Echo. Eh, creo que todos los años que fui estuvo excelente. Así que no tengo duda que, que va a estar bueno. Y que te mezcle el tema de metaverso, que es algo bastante moderno. Desde un principio es muy bueno. Y el logo me encantó. Habría que ver si con lentes 3D se ven 3D. ¿Qué haces, Juanma? ¿Todo bien? Buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Sí, sí, igual empezamos hace un ratito. Hoy, hoy empezamos tempranito. Empezamos diez y media. Nada, porque como es día de semana, ¿viste? Para que la, la gente descanse. Así que bueno, ¿vos todo bien? Acá estábamos hablando un poco, estaba presentando lo de la Eco Party, que Leo vino hace un par de semanas y dio una presentación, pero bueno, el día de hoy... Ya presentaron eh, los días, que la entrada es gratuita, es el lugar. Nada, buenos datos tiraron, así que nada, estamos todos atentos ahí. Y después hablamos un poco también de, de criptomonedas. Así que nada, eran esos temas hoy, como les comentaba los chicos y chicas. Hoy no pude preparar mucho porque nada, esta semana estuve a las corridas. Otra vez se me movió la cámara. Eh, nada, y tenía esa. En esas noticias y quería pasar por ahí. Así que nada, era un poquito de eso, resumir. Y bueno, nada. Después ah, les mostré un videito muy cómico. Después te lo voy a pasar. Eh, si no llegaste a verlo, que, que está bueno. Es una persona, viste y es que ahora cayó en un cripto. Y bueno, eh, así que nada, te lo voy a pasar para, para que lo veas. Porque es muy cómico. Si, sí, si, sí, todo bien. Veo. El cambio de diseño de pantalla. Me gusta. Bueno, buenísimo. Me, me alegro. Sí, igual esto. Este, este full cam. Eh, lo hice hace poco. Pero me, me falta un poquitito todavía. Eh, lo que estuve diseñando también es el pingüinito este. Eh, me aparece al revés. El pingüinito. Este con el nombre. Ahí está. Eh, igual no me gustó. No me gusta cómo queda el efecto. La, ya que estás ahí Juanma cómo ves la, los colores a mí me ves muy blanco muy azul muy algo o está bien porque estuve ajustando ahí recién manualmente y nada yo veo que está bien eh, pero bueno no sé cómo se ve y bueno creo que el martes no estuviste porque estabas en la facu eh, ah no el martes hiciste de y nada y agregué el monitor de ahí atrás con las criptomonedas. E ese detalle también. Así que nada, vamos a ir andando bien. Se te ve un poco más blanco. Ok, ok. Sí, cambié la cámara. Me compré una camarita y nada. Pero no está mal. Ok. Sí, el tema es que dependiendo las luces y todo, si van cambiando... Eh, mira, podemos meter el, el modo poliche y hacemos joda, mira. A ver dónde era esto. No me acuerdo si hay. Ahí está. Boom, 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 boom. Jejeje. Pero si hago así, fíjate que mi cara va cambiando de colores. Y es algo que tengo de todavía. Vamos a poner todas en azul ahora. A ver, en todas en rojo. Mm, se va muy bien. Vamos al azul. Uh, ahí quedé re blanco. Sí, tengo que ver lo del filtro. Sí, 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 tengo que ver eso. Tengo, todavía tengo que tepetear. Igual puedo cambiar acá esto y cambiamos. ¿eh? Ahí me pongo amarillo. Y ahí estoy bien. bien. Pero bueno, sí. nada, trabajando, tengo que trabajar un poco más el tema de las luces. O bajar un poco las de atrás. Ah, esa es buena. Ah. Si bajo un poco los de atrás, ahí está. Me parece que mejoró. Un poquito. Pero bueno, nada, después tocaré el, el tema de los filtros. Y otra cosa que le quería mostrar es lo de Pegasus. Pegasus... Savi... Savi tal un video... Hace un par de días. Y me pareció que estaba bueno. Para que lo veamos. Así que nada, vamos a hacer un, una video reacción ahí. ¿Ves? Yo muevo la cabeza y me va. Tengo que arreglar eso todavía. Es como que viene y va la luz. Así que bueno, vamos a ver este videito. Espero que Savitar no se nos enoje. Eh, no se enoje. Pero creo que está en bueno. Vez de usar el... A ver. Ah, me, me tira la publicidad. Así que vamos a pasar acá. Y bueno, vamos a ver esto. Eh, Pegasus es un software de una empresa eh, que hace ese, este tipo de software que lo meten en dispositivos, tanto computadora como en diferentes. Así que nada, el problema es que este software se ingresó en aparentemente en ciertos celulares, cierta gente importante, y nada, se hizo bastante... Bullicio, porque es una invasión a la privacidad, ¿no? Claramente, hablando de pedazos, les recomiendo un podcast de humor que es el último episodio. Hablada de ese eso de forma de chiste, buscalo en Spotify en las noches de la Sí, sí, me lo recomendaste. Así que bueno, dejémoslo acá para que los chicos les vean. ¿Qué haces, Jugarte? ¿Todo bien? Bienvenido, ¿cómo andás? Llegaste para ver el videito de Savitar de Pegasos, Así que, bueno, vamos a pasar. Vamos a ver, a ver acá. Tengo que modificar acá. Y vamos con esto del planeta. En 2018 veía ante sus ojos cómo su relación matrimonial se iba al traste. El motivo, la filtración de unas fotos y unas imágenes un tanto subiditas de tono que el magnate había estado enviando a su amante a través de WhatsApp, todo un cachando el Jeff Bezos. Al principio habían muchas dudas, ¿no? Porque por un lado, ¿cómo era posible que toda esta información hubiera llegado a manos de la prensa? Eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo era posible que se hubiera podido hackear el móvil, el dispositivo móvil de la persona más poderosa del mundo. Bueno, pues tuvieron que pasar dos años. Dos años después de lo acontecido, apareció por primera vez en las grandes cabeceras el nombre de un software de espionaje y una compañía que ha marcado la geopolítica en los últimos años. Vamos a explicar que este obviamente no es el único software. Este se hizo conocido por el caso este de, de Jeff Bezos. Pero la realidad es que existe más de este software, así que hay que tener cuidado. Pegasus y la empresa israelí NSO Group. ¿Qué es Pegasus? Bueno, para entrar en materia y explicar qué es Pegasus, primero tenemos que narrar una serie de acontecimientos previos, ¿vale? Así que vamos a dejarlo mejor para el final. Pero os recomiendo que os quedéis, os recomiendo que os quedéis porque tengo por aquí el manual de instrucciones del software Pegasus y os puedo asegurar que lo que vamos a estar hablando en el vídeo de hoy va a ser una auténtica locura. Bien, ¿cómo se desarrollan los acontecimientos? Bueno, tras sospechar de que el dispositivo móvil de Jeff Bezos había sido hackeado, entró en juego FTI Consulting, una firma de asesoría empresarial con sede en Washington, la cual se encargaría de analizar a fondo el iPhone de Jeff Bezos para ver qué demonios había pasado y sacar conclusiones. En el informe, bueno, acá cuestión que el pelado, el de López de Amazon, dijo vamos a revisar. Y en vez de mandarlo a revisar a cualquier eh, empresa, agarró y lo mandó a, eh, ¿cómo se llama? Una empresa yankee, porque le tenía más confianza. Esto es desde el principio, pero no sé por qué no te tengo. No tengo habilitados los, los chats. Qué raro. El chat está para todos. Eh, tenés que estar... Eh, tenés que, me dejaste el follow, ¿no? Vos jugarte sí, me imagino que sí. Pero es raro que no tengas... Y, y estás mandando... Ah, por eso estás gastando cositos de... A ver, vamos a hacer algo fuerte. Vamos a darte VIP. A ver si se te habilita el chat. Fuerte Fíjate, ahí teóricamente tenés VIP y tendrías que tener... Eh. El chat habilitado. Revelado por Motherboard, el cual es público, de hecho por aquí lo estáis viendo, os voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo por si lo queréis leer, todo apuntaba a que no habían indicios de malware en el teléfono. Sin embargo, sí que llegaron a encontrar cierta actividad un tanto sospechosa a partir de un vídeo procedente de WhatsApp que el príncipe saudí había enviado a Jeff Bezos. Según FTI Consulting, todo se remonta al 4 de abril del 2018. ¿Qué hace? ¿Sugaca? acá? ¿Todo bien? Estamos viendo el videito de Savitar de Pegasus. Bienvenido. Che, vos el chat lo podés ver bien porque fuerte me comenta que no le aparece el chat. Avisá. Eh, así que bueno, nada. Hasta acá lo que pasó. Eh, a Jeff Bezos le mandan un video y con ese video aparentemente le pusieron un software malicioso en el teléfono. El tema es que antes, hace un tiempo, un video, una foto decían que no, era malicioso. Pero ahora, aparentemente, aprovechando algún tipo de vulnerabilidad, cuando te mandan algo, ya es cualquier cosa peligrosa. Así que cuidado, a la gente que tiene en el WhatsApp. Sudaka. Hoy no puedo estar, pero quería pasar a saludar. Muchísimas gracias, Sudaka. Gracias por pasarte. Te dejo ya. Bueno, me alegro que se vea dejo ya estuvimos ahí trabajando en camarita estuvimos trabajando en, en, en unas cositas así que gracias gracias ahí por tus comentarios sí eso es lo que dice vamos a seguir viendo ese día Jeff Bezos había coincidido con el príncipe saudí Mohammed bin Salman MBS es como se le conoce también en una cena en los Ángeles en la cena pues se llegaron a intercambiar los teléfonos y en los ah tenéis los pibes enfermos bueno dale vaya vaya a aguanta ahí y bueno, espero que se mejoren pronto. Este cambio de clima está dando de ojo a un montón de gente. Eh, así que nada. Gracias Lali, bienvenida. Bienvenida acá al, al chat. Si te sirve después te paso el manual y las muestras de copilar. Sí, eso ya, ya está por todo internet. Gracias, igual, sudo acá. Día subsiguientes se habían estado enviando varios mensajes por WhatsApp saludándose. Hasta aquí todo bien, ¿no? Te invitan a cenar, conoces a ciertas personas, se crean vínculos de interés, os intercambiáis los números para mantener el contacto y poco más. Vamos, lo normal. El problema vino después. Unas semanas más tarde se detalla en el reporte que desde la cuenta de Mohamed se había enviado un inocente vídeo con la bandera de... Vuelve el tema del vídeo. Saludos, tú acá, que se mejoren y suerte que te sea libre. De ...Suecia y Árabe. Así que ojo con los videos que le mandan por WhatsApp. Y, no y si los guardian tenga cuidado, porque también podrían estar infectando a otras personas. Ojo con eso. Saudi. Un vídeo encriptado con un peso de 4,22 megas, el cual fue enviado sin previo aviso ni explicación. A partir del envío de este inocente vídeo, el análisis forense del iPhone de Besos determinó que se empezaron a enviar grandes cantidades de datos. Acá lo que analizaron es cuántos datos transmitía el teléfono después del suceso que le había llegado el video y veían algún comportamiento raro, ¿no? Claramente. Eh, eso es lo que es un análisis forense. Después que pasa un suceso, lo que haces es revisar hacia atrás, haces algunos análisis para ver qué fue lo que fue pasando y cómo se fueron dando los hechos, ¿no? ¿Cuál era el problema en todo esto? Que al estar encriptado el vídeo, FT Consulting indicó que era virtualmente imposible conocer si ese vídeo contenía algún tipo de código malicioso. No se llegó a especificar si Jeff Bezos llegó a abrir el mensaje. Tú te pones a ver el reporte y no lo indican en ningún punto. Igual que, bueno, tampoco se conoce quién fue el autor de ese mensaje, pues pese a que la cuenta fuera del príncipe saudí, el vídeo podría haber sido enviado por otra persona, perfectamente. Sí, también eso y también puede ser que esté agendado con un nombre y el video le llegue por otra persona, ojo. Lo que está claro es que el análisis concluye que el archivo encriptado de WhatsApp ocupaba ligeramente más que el vídeo en sí mismo por lo que ya era sospechoso. Y además, según FTI Consulting, el envío de datos transmitido por el móvil de Bezos se llegó a incrementar a partir de ese entonces en aproximadamente un disparate por ciento. Para que os hagáis una idea, esto no me lo invento yo, lo pone en el reporte, 430 kilobytes de datos eran la cantidad enviada de forma diaria desde el móvil de Bezos. Pero, después de recibir el archivo, aumentó hasta los 126 megas y mantuvo una media de 101 megas al día durante los meses posteriores. Con picos de hasta 4,6 gigas. Vamos, una cantidad inusualmente superior a la media habitual en usuarios de iPhone. La gran pregunta que os podéis. Hasta ahí, porque un usuario de iPhone te puede estar haciendo un streaming y el consumo de datos se te va. Imagínense que 10 besos de repente hizo un streaming en Instagram o en esta plataforma, en Twitch. Complicado, porque ahí habría que ¿Qué ver. ¿Qué está haciendo? Que os noto preocupado. Eh, oye, Tito Sabi, ¿y qué tiene que ver esto con Pegasus? ¿O por qué se relaciona el hackeo con Arabia Saudí o con el software espía de la NSEO? Bueno, aquí se pone interesante la cosa. A raíz del análisis forense realizado al móvil personal de Jeff Bezos, se había. ¿Qué hace, Benja? ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido. Estamos viendo de cómo a Jeff Bezos le pusieron un malware y le revisaron toda la vida. Y se hizo conocido. Y bueno, ese nombre, ese software se llama Pegasus. Estamos viendo un poquito eso. Llegado a la conclusión de que el móvil de Bezos. Había sido comprometido previsiblemente a través de herramientas proporcionadas por Saud al kastani presidente de la Federación Saudí de Ciberseguridad y amigo íntimo, mira tú por dónde del príncipe heredero saudí Mohammed Amafogin bin Salman. Según apunta FT Consulting, Al-Khatani llegó a adquirir el 20% de la compañía hacking team, desarrolladora de programas para espiar a otras naciones. Entre sus trabajos en 2015 se filtró en WikiLeaks que llegaron a preguntar cómo se podía llegar a Dispositivos a ver, Wikileaks, para el que no lo sabe, es una gran filtración que hay que hubo en realidad de emails de todos los estados. Bueno, teóricamente, Estados Unidos estaba revisando un montón de gente y eh, espiando un montón de gente, no revisando, espiando un montón de gente. Y alguien hackeó eso, no y lo publicaron en el Wikileaks. Entonces, hay un montón de mails que mismo hay un montón de mail de acá de Argentina también, que se pueden ver en Wikileaks. Eh, entonces por eso es que tienen este mail en, en Wikileaks, ¿no? Claramente. Porque es un liqueo de un ha hackeo que pasó hace un par de años. A través del envío de vídeos, de WhatsApp. Por lo que ya se veía cierto interés en este tipo de prácticas, ¿no? Esta relación y filtración es lo que llevó a la firma de seguridad FTI Consulting pues, a pensar que probablemente ese vídeo sea el origen del hackeo. Y es que más allá del incremento de los datos transmitidos desde el móvil de Bezos, la investigación descubrió que al menos en dos ocasiones se enviaron textos a Bezos desde la cuenta de MBS de Mohamed, que podían revelar un conocimiento de información privada que no se conocía públicamente en ese momento. Esto que estás viendo por aquí es una imagen enviada por Mohamed meses antes de que se diera a conocer la relación de Bezos con Lauren Sánchez, que es con la que, bueno, Bezos pues le puse los cuernos, ¿no? Lo dicho, todo esto es público, os lo voy a poner todo en la descri está todo ¿eh? descripción de este vídeo para que podáis verlo por cuenta propia, pero está todo ahí bien detallado en el informe. Ahora les paso el link del video por si quieren ver todos los detalles estos que está nombrando. En esta ocasión, como podéis ver, era la imagen de una mujer con el mensaje. Bueno, prepararos, ¿vale? Discutir con una mujer es como leer un acuerdo de licencia de software. Al final tienes que ignorarlo todo y clicar de acuerdo. ¿Vale? Se trataba de un mensaje un tanto sospechoso, ¿no? Encima, Bezos, por aquella época, pues bueno, se encontraba inmerso en su proceso de divorcio. Y la imagen, pues recuerda a Lauren Sánchez que fue la amante con la que mantenía una relación, pero que no se había hecho público por ese entonces. Entonces, bueno, era un poco raro. Che, si hay alguien ahí en el chat, ¿me pueden decir si lo están escuchando bien? O si escuchan con eco o algo. Todo, ¿no? Estas evidencias llevaron justamente a considerar de la mano de expertos de las Naciones Unidas que la monarquía saudí estaba siendo implicada en la vigilancia a Jeff Bezos. Y es aquí cuando un informe de la ONU, basado en las investigaciones de la firma de seguridad FTI Consulting, llegó a indicar que la explicación más lógica era el uso de Spyware como Pegasus de la NSO o, menos posible, Spyware es software que revisa en los movimientos del usuario en un dispositivo móvil o una computadora, ¿no? ¿Se escucha bien? Gracias, Benja. Galileo de Hacking Team. Para el que no sepa lo que es un spyware, un spyware es un tipo de malware que intenta mantenerse oculto mientras registra información en secreto y sigue todas tus actividades en línea, tanto en equipos como en dispositivos móviles. Puede supervisar y copiar todo. No solo sigue las actividades en línea, puede seguir actividades que no sean en internet tú, las actividades en tu teléfono porque depende mucho el tipo de spyware spyware si se divide la palabra justamente eh, te está diciendo eso no que es un software espía entonces lo que hace es espiar para eso guarda la información y después la manda es fácil detectar tipo por el antivirus Después, si quieren, doy un poquito de detalles. Terminemos a ver esto y digo a ver cuáles son las medidas que se pueden tomar. Mismo, eh, Savitar comenta algunas cosas para revisar ahora cuando pasa el video. Pero, a ver, es fácil de detectar si es un spyware conocido. Pero hay cierto spyware que no es conocido y es difícil de detectar. Así que nada, veámoslo y después ver, sacamos una conclusión. Todo lo que escribes, cargas, descargas y almacenas otorga acceso completo a los cibercriminales. De hecho, fijaros qué curioso que a finales de octubre del 2019 WhatsApp denunció a NSO Group por usar su aplicación para espionaje. Según la empresa de Zuckerberg, hasta 1.400 personas podrían haberse visto afectadas por su spyware en más de 20 países. O sea, imagínate. Y es que claro, la firma israelí NSO Group es uno de los vendedores actuales más conocidos de software espía y acostumbra a estar relacionada con los problemas de seguridad más sonados. El teléfono de Besos habría sido, por tanto, según apunta la investigación, hackeado usando el spyware Pegasus, un poderoso malware privado ofrecido sin supervisión judicial. Pegasus puede llegar al móvil de sus víctimas mediante varias vías potenciales. De hecho, vamos a estar viendo algunas más adelante y quiero que veáis cómo es la interfaz, cómo lo ve el espía, cómo se ve la interfaz y cómo ves todos los datos, cómo puedes espiar a la víctima. Es una locura. O sea, este manual de instrucciones me parece una puta pasada, ¿eh? O sea, esto obviamente está mal. Bueno, vamos a adelantar un poquito porque es he un video bastante largo. Ahora vamos a ver cómo muestra el software. Acá justamente en este momento del video eh, comenta cuánto tarda le, la infección, ¿no? Entrando de... fotos de lo que hay aquí dentro, se supone que una vez te lo instalas, se tarda un tiempo aproximado de entre 10 a 15 semanas. Por ahí lo estáis viendo, en tenerlo todo preparado para poder operar. ¿Tenerlo todo preparado en qué sentido? Te estarás preguntando. Bueno, es que tienes jornadas... Muchos de los software de este tipo, que están bastante avanzados, no es que te lo instalen en el equipo y al día siguiente ya está mandando cosas. Tienen ciertos procesos. Hay cierto software que puede ser al día siguiente o al momento que terminan de instalar y hay otros que tardan porque se van metiendo en el sistema operativo y van haciendo ciertas cosas que para no levantar sospecha lo van haciendo despacio. ...de formación. Estamos. Hay una serie de cursos y de pruebas, un periodo, digamos, de formación, el cual vas a tener para llegar al punto de poder usar el software por cuenta. Acá lo que explica es la formación que le dan a, a la gente para usar este software. Que creo. A ver. Sí, porque acá lo que te está mostrando es cuánto tardan el training. El training está. Esto es cuánto tarda en adquirir el software y ponerlo en funcionamiento en la empresa, donde lo compres, no en el dispositivo. Ojo con eso. Ahí está, ahí hubo una confusión mía también. Eh, después, porque acá tenés System Training y no, esto tiene que ser más rápido. La implementación, esto es cuánto tardas, está bien, en la implementación del software en la empresa. Después la implementación del software en el celular tiene que ser más rápido. No puedes no puede tardar 15 días a esperar. 15 semanas a esperar que se ejecute la primera revisión del celular. No, no tendría lógica. Entre 10 a 15 Vamos a pasar un poquito de esto. Y acá empieza a mostrar un poco el software. Yo lamento de todas formas. ¿Se acuerdan que muchos eh, hice un video que era desmitificando los hackers? Bueno. Ven que no usan consolitas negras, este software de espía es bastante potente, se instala en los dispositivos, puedes un... hacer un montón de cosas y ven que no es una consolita, no es que tenés que estar tecleando como loco. Miren. Que se vea tan mal la imagen, pero bueno, no he podido hacer nada para Son ventanas, son gráficos. Mejorar la calidad de esta imagen es la que viene con el propio manual de instrucciones. En este caso se ve un amplio listado de llamadas con un pequeño reproductor para escuchar todas las conversaciones. Además de, bueno, múltiples pestañas como podéis ver por ahí arriba que nos permitirían pues obtener toda la información deseada del dispositivo infectado. Según el manual de Pegasus se puede instalar por un lado a distancia mediante mensajes... Bueno, ahora lo que empieza a comentar, y, lo, y esto va a ser lo último que veamos porque es bastante largo el video, es como instalan ese software en el dispositivo, ¿no? Tenés varias va variantes. Es interesante saber esto porque te da eh, a entender por dónde se puede instalar un software malicioso en un dispositivo. Entonces esto está bueno que sea de público conocimiento, ¿para qué? Porque si vos tenés el conocimiento por dónde te pueden instalar un software malicioso, vos podés tener los cuidados para que eso no pase. Igual nada es 100% seguro. Push, mails, SMS, etc. Básicamente se envía un mensaje a la persona que se desea espiar, le salta una alerta y si pulsa en la alerta, ya está, el dispositivo está infectado. Al parecer, si te pones a leer el manual, no tienes ni por qué preocuparte acerca de lo que ponga el mensaje porque según la guía nos dice que Pegasus se encargará y nos proporcionará una amplia gama de herramientas ideales para redactar un mensaje inocente y personalizado con el objetivo de atraer al objetivo que abra el mensaje. O sea que te lo ponen, vamos, más fácil imposible. Por otro lado, estaría la vía de instalación por proximidad. Si estás cerca de la persona que pretendes espiar, al parecer con lo que ellos llaman una estación de base táctica esto es que alguien se pone al lado de la víctima en cuestión con una especie como de aparatito raro según. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Parece de película, pero aposta que es real. Comentan, pues bueno, ese aparato es capaz de extraerte el número de teléfono de la víctima y le instala Pegaso. No sé cómo lo instala, pero te lo Seguramente lo haga por NFC y a través de Bluetooth eh, aprovechen alguna vulnerabilidad y a través de NFC haga, le haga el requerimiento, el Bluetooth se activa y se lo copia. O Wi-Fi. Instala. Eh, os recomiendo que lo leáis eh, de forma detallada porque yo no lo entendí bien. Pero bueno, seguramente se aprovecharán de 0Ds o movidas raras, pero te lo explican aquí. Y por último, y no por ello menos importante, la vía de instalación física. Es decir, yo tengo tu dispositivo móvil, pues le instalo Pegasus. Según el manual de lo que yo leí, se tarda menos de 5 minutos en instalar Pegasus de forma física. De cualquier forma, sea cual sea el método que hayas Ahí está la confusión, ¿no? Pegasus se instala en 5 minutos. No, no tardas 15 semanas. 15 semanas es para la implementación cuando te venden el software. Empleado, una vez instalado el software de Pegasus, pues ya te otorga de un privilegio tanto pasivo como activo. ¿Por qué activo? Porque al parecer también puedes intervenir para decirle al dispositivo qué es lo que quieres que haga por ti. Lo cómodo de todo esto es que lo tienen todo pensado: es que toda la información la tramitan encriptada y no directa. Tienes pantallazos, puedes escuchar por el micrófono, ver la cámara sin que se active la luz. Tienes incluso un histórico a través del cual puedes ver imágenes o Bueno, lo de ver la cámara sin que se active la luz es algo que ya existe, existe hace un montón de tiempo. Por eso la gente lo que hace es comprar dispositivos para hacer esto. Chiqui y, y no puedes ver. Claramente, por eso se empezó a tapar las cámaras. Porque eso ya estaba pasando. Todas las cámaras tienen una luz que teóricamente indican cuando se activan, pero vos, a través de alguna vulnerabilidad de software, podés hacer que ese esa LED no se prenda. Cualquier otro tipo de contenido multimedia, el cual hubiera llegado a ser borrado en el pasado, lo mismo que los micrófonos. Y lo más tenso de todo es que no deja rastro. Por cada movimiento que tenga la víctima, según comentan en el manual, pues bueno, al parecer el espía es alertado. De hecho, hasta puedes generar alertas específicas de forma que cuando estés hablando con alguien o te estés comunicando con alguien por WhatsApp, por SMS o lo que corresponda, pues eres capaz de aplicar, mediante el uso de ciertas palabras clave, filtros para que te envíen alertas de en plan: Oye, a lo mejor si hablan de X cosa quiero que me alerte. Pues a lo mejor están hablando de esa cosa, te alerta y te dice: Oye, que mediante una llamada o por mensaje están hablando. Esto es fantástico porque el software este está haciendo un procesamiento en vivo de todas las comunicaciones del usuario para poder entender de qué están hablando y levantar estas alertas. Es, es, es genial, pero es malo, digamos, ¿no? Hablando de este tema que te interesa, te alerto. Como veis es un escándalo. Eh, nos vamos a la mierda. Bueno, se puede comprobar de alguna. Sabitar diría, se tensó forma después de todo esto si tienes pegasus en tu móvil existe una herramienta existe una herramienta la cual ha sido creada por la amnistía internacional denominada mobile verification toolkit que se descarga en el ordenador y se conecta para que te escane el móvil los usuarios de apple como en mi caso pues podéis usar también el programa amazing para mac OS que tiene integrada esta herramienta y permite chequear el iphone en el periodo inicial de prueba de forma gratuita a ver, con respecto a todo esto que ahí justo Benja preguntaba, él da estos tips, pero acá a mí, para mí entra un tema de vos, como sabes que este iMedicine, cuando vos lo instalás, no te va a instalar algún otro software malicioso para sacarte datos. ¿Se entiende? Por eso hay que tener cuidado que hay que instalar el teléfono, porque vos podés estar instalando este software. Para tratar de ver si tenés Pegasus, pero capaz que te está tomando control de tu teléfono. Así que, ojo. Os dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo por si queréis probarlas para ver si vuestros dispositivos están seguros, y así os aseguráis. Pero claro, como digo siempre, la seguridad absoluta no existe. Y poco más, chaval. Como decimos todo lo que trabajamos acá, ¿no? Vale, poco más. Eh, esto es lo que quería traeros para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la historia. Espero que... Bueno, nada, excelente video de ahí de, de Savitar, espero que, que les haya gustado. Eh, creo que para mí es un tema muy interesante. En un momento habla de los 0 Day, que seguramente haya algunas personas que estén viendo este vivo o vayan a ver en YouTube que no saben qué es un 0 Day. Un 0 Day es una vulnerabilidad encontrada en un software o hardware que no está publicada al fabricante y por ende no tiene solución. ¿Se entiende? Entonces, ponele, eh, en Windows suele haber varios 0D, en todos los sistemas operativos, no solamente en Windows, no, no quiero ser malo con Windows, ¿no? Pero es malo. Eh, vos tenés una vulnerabilidad en Windows, por ejemplo, ¿no? Lo descubre una empresa de ciberseguridad. Y esa vulnerabilidad, en vez de publicársela al fabricante como sería un hacker ético, donde vos encontraste una vulnerabilidad. Y se la pasas al fabricante. Y le decís. Che lo quito. Mirá que tenés esta vulnerabilidad. Eh, en vez de hacer eso. Agarran y venden esa vulnerabilidad. Hay hackers. De los de sombrero negro. Que venden vulnerabilidades 0 day. A través de la, deep, de la dark o de internet. A terceros. Estas empresas que hacen spyware. Que hacen software malicioso. A ver malicioso pero... Que está en un. Legalmente está en un gris, ¿no? Porque eh, esta empresa todo el mundo la conoce y sabe que existe, que es ese Group, y nada, va a seguir estando, no es que se va a fundir por esto. ¿Por qué? Porque venden este tipo de software a personas muy importantes. Obviamente en, en el video, Savita comenta. Que sale 6 millones de dólares o de euros, no me acuerdo. El software, digamos, no es un software que pueda acceder cualquiera de nosotros, pero bueno, nada, es interesante. Eh, y bueno, lo de los 0 day es eso: una vulnerabilidad eh, que se encuentra en un software que en vez de ser publicada para su resolución, es vendida a un tercero. A veces eh, hay 0 day que se publican. Y se las pasa al fabricante, y después se hacen públicas en internet, y después sale el, el parche. ¿no? Pero a veces esas 0 days <coughs> perdón, también se venden. Entonces, ese 0 days, esa vulnerabilidad, es aprovechada justamente por estos software maliciosos, donde aprovechan eh, esta vulnerabilidad. Que por ejemplo, tengamos en cuenta la vulnerabilidad capaz que es de WhatsApp. Entonces, te mando un video. Cifrado con un código medio especial y te puede instalar software sin que vos reproduzcas el video. ¿Se entiende? Entonces, eso explota en una vulnerabilidad 0 Day, Hace una ejecución de, de lo que sea y ya tiene tu teléfono. Después aprovecha otro 0 Day de no sé, del Firefox, por ejemplo, para ese mismo software tomar todo tu historial. Entonces, toma todo tu historial de navegación. Eh, agarra tu no sé qué, qué más usamos. Eh, hay gente que usa Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Esas redes, esos software, posiblemente también tengan 0D que pueden ser aprovechados por estos software maliciosos y tomar el control de esas aplicaciones. Obviamente es algo difícil, no es sumamente fácil, no lo hace cualquiera. Eh, por eso sale esta cantidad de plata, porque tienen una cantidad de 0D que le permiten tomar el control de aplicaciones. Cosa que hoy por hoy los sistemas operativos lo eh, complican porque hacen algo que se llama sandboxing, donde ejecutan cada aplicación en un entorno virtualizado de contenedores para que las aplicaciones no se puedan comunicar entre sí. el, el ¿Qué hace eso? Que vos, por ejemplo, cuando ej ejecutes un software malicioso esté en una sandboxing. Pero qué pasa si también estas personas de esta empresa maliciosa encuentran una vulnerabilidad o un 0-Day que Cualquiera de las dos, ¿no? Eh, en ese sandboxing pueden escapar del Unboxing y pueden ir a las otras aplicaciones. Perdón si es medio complejo, eh, trato de explicarlo con las palabras más simples, pero bueno, tampoco entro tanto en detalle. Pero eh, es importante entender esto, ¿no? Eh, los sistemas operativos hacen sus cosas para darnos seguridad, pero sigue habiendo muchos actores maliciosos, cibercriminales. Que están todo el tiempo buscando esto. ¿Por qué? Porque Por plata. Porque imagínate un software, sale 6 millones de dólares. Nada, eh, es interesante ¿no? vender un software de 6 millones de dólares. Entonces vos la inversión que podés hacer para desarrollar de ese software es muy grande. Imagínense que si lo venden a 10 países nada más. O a 10 instituciones o 10 personas. Que hay gente que puede pagar seguramente. Eh, son 60 millones de dólares. Entonces, la inversión que vos podés hacer para desarrollar este software es muy grande. Y podés pagar esos ceros de Que si no los tenés, los podés comprar. Lamentablemente. Así que, bueno, no sé si se quedaron dormidos. Si siguen estando. Eh, traté de ser claro. Díganme si entendieron. Si no se entendió. Eh, capaz que fue un poco aburrido, pero me parece un tema bastante interesante, ¿no? Eh, para entender que la seguridad al 100% no existe, como bien ahí dice Sávitar, y yo lo recalco en cada uno de los streams de ciberseguridad que hablamos. Eh, pero bueno, nada. Pingus, bueno, muy bueno. Sí, muy, muy bueno el trabajo de Sávitar. Yo so, solamente le trato de poner una, una capa 8, como le decimos nosotros. No, no, bastante claro. Bueno, bien, bien, Benja. Si vos me entendiste, me entendiste, eso? me quedo tranquilo. Eh, porque vos no sos del palo. Eh, y está, está bueno que la gente del palo pueda entender esto. Pero bueno, nada. Lo más importante es que tengan cuidado. ¡Tamochelo! Es <laughs> que buen video. Eh, es importante que tengan conocimiento, que tengan cuidado con las cosas que mandan. No agreguen a cualquier persona a WhatsApp. Si les habla a alguien que no conocen, bloqueenlo. No le den conversación. No hagan clic en los links. Si no es de una persona de confianza. Eh, tenga mucho cuidado. Y no solo por WhatsApp. ¿eh? Esto puede ocurrir por cualquier tipo de software. En este caso particular. Se aprovecharon de WhatsApp. Porque tenían los 0D y las vulnerabilidades de WhatsApp. Pero puede pasar lo mismo por cualquier mensajeo. Te lo pueden mandar por mail. Ahí lo decía por SMS. Por SMS. Eh, hay una investigación igual todavía ahí. Porque no saben si el SMS llega y se ejecuta. Eh, el software malicioso, o tenés que hacer clic en el link. Yo creo, creo. Igual hubo, hubo en iPhone, había hubo un problema: que vos mandás un SMS con un carácter eh, cirílico, si no me equivoco, y te explotaba el iPhone, se te reiniciaba a ese nivel. Eh, digamos, puede haber ejecuciones sin la acción del usuario. Se llaman eh, non-click ¿no? o cero click. Eh, son vulnerabilidades bastante complicadas. No suelen ser eh, tan típicas. ¿Por qué? Porque se encuentran rápido. Y se, se dispersan muy rápido estas noticias. Pero bueno, nada. Tengan cuidado con sus celulares. Eh, cuando naveguen tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con los mails. El tema del phishing eh, creo que es un tema que deberíamos tocar en un... Voy a hacer un... Ahí está. Voy a hacer un stream de, de phishing. Eh, sé que... Capaz se rompe mucho las bolas con el tema del phishing, pero es algo bastante importante, ¿no? Eh, hoy en día muchas de las empresas, muchas personas están siendo atacadas por phishing, pero el phishing es justamente phishing, ¿no? Pescar, pescan a las personas por mail eh, y pescan los datos de esa persona y pueden utilizar a esa persona como intermediario hacia un mal mayor. Por ejemplo, en las empresas, lo que puede ser es que el objetivo sea la empresa y utilizan a las personas a través de phishing para ingresar a las empresas. Pero bueno, eh, el jueves que viene hablamos de phishing, si les parece. Me parece un tema muy interesante que tiene buena extensión de cosas, de temas que podemos hablar para tener cuidado. Y les puedo mostrar algunos mails de phishing y podemos hacer un test de phishing. Ahí en Google hay un test de phishing y podría ser, estar bueno. Eh, nada, es un, a veces utilizan también una combinación de ingeniería social y phishing. Ah, está, está interesante. Ya hablaron del video del chabón que se armó el minero. Sí, hablamos, Benja. Hablamos, hablamos. Pero podríamos pasarlo de vuelta porque es muy gracioso. ¿Lo pasamos de vuelta? Eh, se aprovecha del eslabón más débil. Totalmente, mi Gía. Bienvenido, bienvenido. Eh, claro, bueno, yo, yo siempre que hablo, hablo más o menos igual, pero de, de, de cómo yo veo la seguridad, ¿no? La, la seguridad la vemos muchos, no yo solo, como una cadena. Esa cadena son eslabones, ¿no? Como ahí bien decía Mejía. El eslabón más débil, hoy por hoy, creo yo, particularmente, esto lo estoy diciendo por, por mí, son los usuarios. Y los usuarios menos informados es el eslabón más débil. Eh, ahora lo vemos. Ahora, ahora, ahora vemos el video. Eh, de vuelta. Ese eslabón más débil es fácil de atacar. ¿Por qué? Porque no tiene información y puede ser fácilmente susceptible a que le ingresen un virus, un phishing o lo que sea. Entonces, por eso, siempre en la seguridad y en lo que es eh, la seguridad en general. No estoy hablando de ciberseguridad nada más. Eh. Eh, la seguridad en general, vos lo que tenés que hacer es un escaneo de todos tus eslabones. Una vez que vos identificás tus eslabones... ¿Sabes cuál es el don? Le, le pones una, una debilidad, un rango de debilidad a cada uno. Cuando encontraste el más débil, agarras y atacas ese. ¿Cómo atacás al usuario? Atacarlo positivamente con información. Lo capacitas. ¿no? Le decís, no hagas clic, no hagas clic. Seguramente ustedes trabajan en empresas. Si no trabajan en empresas, hasta Gmail, Google se los debe hacer a sus mail. Que les digan. Les dicen todo el tiempo. Yo mismo tengo un post en mi blog que dice eh, no hagas clic y la gente entra y lo lee. Y ya lo primero que te estoy diciendo es no hagas clic y entraste. ¿Entendés? El título es no hagas clic y va la gente y hace clic. Pero bueno, eh, justamente el, el juego que quise eh, hacer con ese post es justamente ese, ¿no? No hagas clic y entrabas. Y después te explico por qué es importante no hacer clic o por qué es importante eh, capacitarse un poquito. No es muy difícil todo esto, la realidad es que es bastante fácil. Pero lo más importante es leer, no leer, no, no leer como para aprender, sino que leer el contenido de las cosas que te mandan. Y a vos, una persona, bueno después no quiero entrar en lo difícil porque voy a hacer el stream especial eh, el jueves que viene, ya quedó. Eh, si a vos te mandan un mail, léelo, fíjate. Loco, este, el, el origen de este mail yo no lo conozco. ¿Por qué me dice que me manda las fotos de las vacaciones? Si haces clic en un zip, encima lo desispiás, todo, y sí, está regalado, amigo. Es así de fácil, está regaladísimo. A ver, vamos a ver el video del minero que están ahí. Lo vemos de vuelta, lo vemos de vuelta porque es muy gracioso. Eh... Deberías agregar un software malicioso ahí para que aprendan. <laughs> bueno, sí, es un poco eh, invasivo y puede ser no legal. Vamos a ver el video del minero. Venja, así que vamos a verlo y nos vamos a reír todos juntos porque es muy bueno. Uh, miren, me acabo de dar cuenta que no sale el chat acá. ¿Por qué no sale el chat? Ah, porque está apagado. <laughs> ahí está. Y si seguimos acá el gráfico, pueden ver que... Este es un Discord, ¿parece? Sí, creo que es un Discord. Un Discord o el otro que no se nombra. Eh, el ZOM. Malísimo. Eh, de unos streamers, amigos, que estaban viendo el valor de las criptomonedas. Y una de las criptomonedas es Ethereum. Yo, 40%. El... Ethereum es la eh, criptomoneda que se mina con plaga de video. Las últimas cuatro horas. Perdón, ¿qué cripto? Ahí dice, ¿perdón? ¿Qué dijiste? ¿40% de pérdida? Ethereum. ¿Cuánto? Un 40%, o se derrumba. No, pero recién me armé, el Enrique, hermano, me estás jodiendo. Lo recién lo acabo de armar, boludo. Pero la concha de Milán. No. Recién me armé. Recién lo armé. No. No. no, es sublime. Es sublime este video. Yo no le vi. La gente me decía, eso sepa. No, no soy yo. Eh, así que es bueno, nada. Eh, a ver, Ethereum sigue abajo, sigue rojo, sigue rojo. Miren, está verde. Está subiendo BTC. Lo, lo estamos viendo en vivo. Está por llegar a los 30. 29,956. Ojo con eso. Ojo que el capaz que está recuperando. A estar atentos ahí. Sería buen momento para comprar un poquito. Capaz, no sé. Yo, yo la tiro ahí. Ethereum 2000 bajó un montón, pero bueno, va, va a empezar a recuperar. Todavía no empezó a recuperar. BNB, ¿qué pasa con BNB? Para, ¿qué pasa con BNB? Que está un verde furioso, ¿eh? Uh, esto, esto es... Análisis de mercado en vivo. Eh, Coin Market Cap. A ver, ¿qué pasa con BNB? A ver. Capaz que hay una subida estrepitosa y es buen momento para vender si tienen BNB, ¿eh? ¡Epa! Miren el BNB. Vamos a ver. A ver, cambiamos la escena. Miren esto. Bu buena subida, clavo de BNB, ¿eh? ¿12%? ¡Epa! ¿12% en 24 horas? Oh, Ajá. Ja, ja. Si tienen, vendan un poquito. Obvio, depende del momento que compraron, ¿no? Porque ahora está 297. Si ustedes compraron 300, no tiene lógica. Pero si ustedes compraron en el pozo, siempre terminamos haciendo el análisis. Si compraron en este pozo 216 y venden a 297, eh, es un negocio. Bueno, listo. Va, dejemos de hablar de cripto porque si no, nos vamos por las ramas. Pero bueno, listo. O sea, en el buen streaming este. Y tocamos un par de temas, hablamos de cripto al principio, hablamos de Pegasus, eh, vimos el video de Sabitar, hablamos de la eco party eh, vimos el video de cómo de destruye un minero, un flaco de Centera que Ethereum cae 40%, así que tocamos varias cosas. Sí, sí, Beja ya igual estamos cortando, así que nada, quedaste hasta el final, dale, así ves el final nuevo. A ver, me decís qué te parece, si no lo viste todavía. Así que nada, muchas gracias a todos los que se sumaron. Veo que subimos un poco lo, los seguidores cuando empezamos. Eh, poquitos, eh, hoy, hoy poquitos. Pero nada, muchísimas gracias a todos los que se pasaron. Juan Masudaka, Joarte, que no puede chatear. Qué cagada que no puede chatear, pobre. Encima siempre ahí apoyando. Lali pasó también. El Benja, eh, Pingus, eh, Mejía. Bueno, nada, muchísimas gracias. Y bueno, el, el jueves que viene, sí o sí, les prometo, eh, no más IRL, te, tema de, de ciberseguridad. Eh, vamos a hablar de sobre phishing. Así que nada, que tengan un excelente resto de semana, excelente fin de semana. Capaz que el martes prendo y hacemos algo de cripto. Estoy viendo si hago martes cripto, eh, jueves eh, ciberseguridad. Y después, si se llega a dar algún fin de semana, hacemos ahí IRL, cosas así. Más suelta. Estoy tratando de ver si le puedo meter un poquito más. Vamos a ver. Así que nada. Muchísimas gracias por acompañarme. Y que, te, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.